El día de hoy nos encontramos en Olocuilta, un lugar muy afamado por las pupusas. De hecho, el lugar donde más pupusas se venden. Lo recomiendan todos los turistas. Aquí mismo hicieron el gran concurso de Retro Guinness sobre la pupusa más grande del mundo. Ahorita vamos a ver el molde, que de hecho está justamente aquí en la entrada. Lo pueden ubicar aquí a la derecha. Nos decía una señora que está vendiendo aquí panes, que es normal. No le llaman panes, le llaman quesadillas. Aquí a un pan dulcecito, rico, tradicional del Salvador. Lo que este es el molde de la pupusa. No sé si sea este o este, pero la neta son del mismo tamaño. Y viéndolos en comparación a una persona humana, es una pupusa muy gigante. Este festival se hace el 2 de noviembre. Lo hacen cada año y es el Retro Guinness. De hecho, yo había mirado varios videos ahí en YouTube que me aparecieron sobre El Salvador. Y sí, ya había sabido un poquito de lo que era este concurso. Y está 100% verificado por Retro Guinness. O sea, vienen los jueces. Como lo que es allá, nosotros tenemos un Retro Guinness en donde vivimos, en México, que es la Catrina más grande del mundo. Aquí ellos lo tienen por la pupusa más grande de todo el mundo. Todo eso que ven, todos esos puestecitos y hasta allá cruzando la calle, son de pura pupusa. Le preguntaba a mi amigo que por qué tanto, o sea, en un solo punto, y me dice que pues sí se vende. Todo el mundo viene a estos y cada puesto que veas es de pupusas y son ricas. Así que ahorita vamos a ir a probar, vamos a ir a desayunar, porque por primera vez, algo que les va a asombrar, estamos acá en Olocuilta a las 7:38 de la mañana. Así exacto. Es nuestro desayuno, las riquísimas pupusas, y también vamos a pedir algo tradicional del Salvador. A lo mejor también lo pueden vender ya que es desayuno. Y para probar, a ver si es cierto que son buenas las pupusas de aquí, más buenas que en otros lados que las hemos probado, o son normales. Pero también quiero probar un desayuno típico del Salvador, ya que no lo he probado. ¿Por qué? Porque no me levanto temprano. Pero el día de hoy sí me levanté temprano. Así que vamos a comer y acompáñenme en este vlog. Recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, y para que estén ahí al pendiente de todos los videos que hemos subido y vamos a subir próximamente. Una hora a dormir y tenemos que almorzar algo para tan siquiera activarnos. Desde este puente se puede mirar lo que es la carretera desde el aeropuerto a la ruta de San Salvador. Y pasan enfierrados los carros. Como pueden ver, miran, hagan de cuenta que para allá es el aeropuerto y para allá es San Salvador. Y está muy padre, muy chido conocer aquí. Y siempre pasábamos así, ¡fum!, de paso. Nunca nos imaginamos conocer un pueblito donde vendieran pura pupusa y fueran las más buenas de todo El Salvador. Bueno, se dice. Vamos a desmentir a ver si es cierto. Y vean nomás qué bonito mural te recibe Olocuilta. Representando la pupusa más grande, una señora tejiendo. Bueno, no tejiendo, es la vendedora de las pupusas, porque veo que tiene algo como para echar las pupusas o las tortillas ahí. Ahí coméntenos qué realmente. Y lo más tradicional también, pupusas con leña, que está de aquel lado. Y está muy bonito este mural. Miren nomás el arte que nos llegamos a encontrar aquí. Y vean qué hermoso mural. No sé si aquí también se dé mucho lo que es el arte, pero a lo que he visto, sí, porque hay unos murales tan bonitos, tan preciosos, tan hermosos, que nunca me llegué a imaginar que estuvieran aquí en El Salvador. Llegamos a un lugar donde se llama Lo Nuestro. De hecho, pueden aquí encontrar pupusas, cenas y panes. O sea, pueden encontrar de todo lo más típico de lo que es El Salvador en un solo comedor. Este se ubica justamente aquí a la entrada, yendo hacia el aeropuerto, de San Salvador al aeropuerto. Hacia allá es El Salvador. Y hacia allá es el aeropuerto. Ahora sí, vamos a darle al desayuno tradicional. Tengo muchísimo que no lo como. Vamos a ver si en este lugar está bueno. Pero ya lo he comido varias veces, pues. Hemos estado en El Salvador, gracias a Dios, por 3 ocasiones. Y vamos a darle. Es bien rico el huevo. No he probado el huevo. Es bien rico. A ver, vamos a darle al huevo. El plátano. Es que la combinación de lo dulce con lo salado que tiene El Salvador, a mí en lo personal me gusta, porque es algo diferente. El casamiento normalmente, no sé si en los pueblitos de México también se usa, pero yo donde vivo nunca lo he comido así. Y no sé cómo lo llamen allá en México. Si hay personas mexicanas que saben cómo le llaman al casamiento allá en México, coméntenos aquí abajo, que es muy importante que siempre comenten en los videos, ¿eh? Y también que dejen su like. También lo que lleva su quesito y lo que es la crema para revolverle con los frijoles. Yo lo revuelvo con los frijoles y comerle.
Algo que también les debo de comentar, que allá mismo me dijeron pan o tortilla. Pero lo que yo he visto que los desayunos se comen con pan o también con tortilla, nano. No, en El Salvador no. En El Salvador normalmente es con tortilla. ¿Es con tortilla? Sí. Oh, entonces me equivoqué. Porque estás en El Salvador donde comen mucho maíz. Ah, órale. Las pupusas. Es que como yo he visto que también, o sea, el pan lo comen bastante. De hecho, se come hasta en el chuco. No, pero en la ciudad la mayoría de gente también usa pan. O sea, usan las dos cosas, ahí depende el gusto. Pero más se usa la tortilla, hay un porcentaje más grande que se usa la tortilla. Ah, órale, eso no lo sabía. Gracias, nano, por ese dato. Antes de eso también, a lo mejor pido una pupusa ahorita para probar las pupusas de aquí, que es algo importante de Olocuilta. Van llegando las pupusas, nomás que aquí es algo importante que les debo decir. Aquí se hacen de arroz y de maíz, porque muchas veces en unas pupuserías, que en la mayoría de pupuserías hacen solamente de maíz, pero aquí como es un comedor, hacen de maíz y arroz. Y a mí en lo personal como mexicano, me gustan las dos. Es que... Pero me voy más a la de arroz, no sé por qué. ¿Querés que te diga yo el secreto de las de arroz? ¿Cuál? A ver, dímelo. Que Olocuilta es famoso por las pupusas de arroz. ¡Ah! Por eso dicen que las pupusas son más ricas aquí. O sea, aquí en Olocuilta venden más pupusas de arroz que de maíz. Entonces, esa famosa... Entonces, yo pedí dos pupusas, pero me olvidó decirle que de maíz. Por eso es que me las trajo de arroz. Ajá, me las pasó nano. Y entonces... Por eso se dice que aquí, por los turistas, es 100% recomendado y son las mejores pupusas para el turista. Pues se dice que son buenas las pupusas, ajá, ¿verdad? Porque todos los turistas que vienen a dejar al aeropuerto o que vienen del extranjero, siempre pasan aquí a comer pupusas. Entonces, como les comentaba anteriormente, en lo personal, yo siento que es lo que predomina también los turistas. Como que nos gustan las de arroz. Ay, discúlpenos, pero las de maíz también son muy ricas. Yo también las como y seguido las como en todas las noches. De hecho, no sabía que las pupusas se pueden comer a cualquier tipo de horario. Pero a lo que veo, sí, desayuno, comida, cena, la pupusa es bienvenida aquí en El Salvador. Y hay que darle a probarlas a ver si están ricas. Ahora sí se llegó el momento. Y primero, lo que yo siempre hago en todas las pupuserías es probarlas así. ¿Por qué? Porque pues obviamente la pupusa es esto. Pero muchas veces les echo el curtido y lo que es la salsa de jitomate. Pero yo prefiero probarlas así para no perder el sabor, para realmente saber si está rica la pupusa. Así que hay que darle. Chulada. Sabe muy rica. ¿Sabes a qué sabe aquí, mano? ¿A qué más o menos sabe? A un platillo mexicano. Pero, o sea, no sé por qué me saben como a enchiladas suizas. Pero de México. No sé si sea por el queso y el tomate. Delirando, estoy delirando. Ay, discúlpenme. Pero ya voy a estar delirando. Vamos a comenzar una cosa. No, pero está muy rica. Nunca había probado una pupusa así. Casi no hemos dormido y ya está y ya no te creas. No. Es que me dio un saborcito porque el tomate que lleva... ¿De qué son estas? Revueltas, ¿no? Revueltas, ¿no? Y normalmente las revueltas... Llevan chicharrón y lo que es el queso nomás. A ver. Esas tienen un saborcito como que le echaron tomate. O no sé si sea del mismo, del mismo chicharrón o la misma carne. Lleva tomate. ¿Verdad que sí? Parece que lleva tomate. Pero está muy rica, o sea, está deliciosa. Nunca había probado una pupusa así aquí en El Salvador. Que está la pide revuelta, que viene con chicharrón. A mí me gustó. Frijoles, trae... Sí, la neta, like, porque nunca había probado una pupusa así. Me gustó, ¿no? Y está muy buena. ¿No me están dando paja? No. Vaya. Neta, nunca había comido una pupusa así, güey. Oye, ¿verdad? Eso es lo bueno, mira. Cómo se desprende el quesillo. Eso es lo bonito de comer pupusa. Ajá. De verdad. Y de verdad, no les estoy echando mentira, no les estoy echando paja. No les estoy mintiendo para que vengan, sino que nunca había probado unas pupusas así y están ricas. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Yo le doy 9. No, yo le doy un 10. ¿Un 10? No, es que la verdad. Entre el 9 y el 10. Se merece el 10, pero muchas personas van a decir que es pura paja. No. Pero sí se merece ya el 10. Ya saben que nosotros estamos hablando con la verdad. Sí. Estamos hablando con la verdad. Y si fuera un 9, un 8, le dijéramos un 8, pero la verdad es un 10.
La neta sí. Se lo recomiendo. Es de arroz. Y si ustedes gustan venir a lo que es aquí, a Olocuilta, a probar las pupusas, vengan, que la neta está muy rico y a todas horas hay pupusas. De hecho, yo pienso que en la tardecita hay más pupusas. Ahorita en la mañana hay varias pupuserías cerradas, pero en la noche, chulada. Ven nomás. Qué rico. Mira, qué rico, qué delicia. Así que a desayunar, que nos queda, la neta, bastante platillo. Nos vemos hasta el siguiente video. Quedamos súper llenos, la neta. Dejen su like, suscriban, activen la campanita y recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Así que hasta la próxima.